Muy buenas gente, ¿qué pasa con vuestro rollo? Y bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero traeros algo súper especial. Me hubiera encantado haceros un gameplay de este título que quiero presentaros, pero dado que me descargué el juego para Nintendo Switch, pues no veía una manera sencilla en la que poder hacer un directo para enseñároslo. Y además el juego tiene tantos detalles de los que me gustaría hablar y tantas cosas que analizar que creo que un gameplay se quedaría bastante corto, porque no podría emplear la neurona completamente en el análisis y me distraería con las mecánicas. Y sinceramente, os adelanto ya que me ha gustado tanto que creo que merece que le dediquemos un poco de atención de una manera un poco más profunda y desde luego merece que, si no lo conocéis o no lo habéis jugado, lo juguéis. Para poneros en antecedentes, Gris es el primer juego publicado por Nomad Studio, un estudio indie con gran presencia de desarrolladores y artistas españoles. El juego salió a la venta en diciembre de 2018 para PC en Steam y para Nintendo Switch, siendo adaptado a iOS en agosto de 2019. En resumen, es un juego de aventura plataformero muy sereno y emotivo, similar en narrativa a títulos como Journey, The First Tree o Flower. Si en este punto del vídeo no has jugado al juego y ya te pica la curiosidad, estás a tiempo. Para el vídeo, juega al juego y luego si quieres, vienes y vuelves a verlo. Porque lo que vas a ver aquí no es una review ni una opinión genérica, porque esto no es un canal de gameplays. Esto es un análisis a fondo de la historia de un juego que me ha encantado, porque de esto es de lo que va mi canal, de cosas que me gustan, no solo de rol. Y lo que vas a ver es mi propia interpretación del mismo, junto con mi conclusión sesgada totalmente por mi gusto personal. En definitiva, voy a soltar unos cuantos spoilers, así que si pretendes jugarte el juego, te recomiendo que no dejes que yo te reviente la historia y la disfrutes genuinamente antes de escuchar mi opinión. Luego, si quieres, pásate por los comentarios, me dejas tu perspectiva o tu interpretación y lo discutimos. Pero si vas a jugar, juégalo antes de ver ninguna otra cosa, porque de verdad merece la pena. Y dicho esto, ahora sí, entramos en materia y comenzamos con Gris. Así comienza nuestra historia, con una larga y apabullante caída desde las manos de esa estatua con forma de mujer que representaba la base de nuestra protagonista. Este pilar imprescindible en su vida se ha resquebrajado y de pronto ha dejado de sostenerla, haciendo que se precipite sin ningún control hacia el vacío, desmoronándose junto con el resto de su mundo, hasta perder totalmente la orientación, el sentido y el color. Al llegar abajo, silencio, vacío, soledad. No tenemos fuerzas, no tenemos voz, y todo a nuestro alrededor se ha vuelto gris. Gris es también el nombre de nuestra protagonista, una niña antaño soñadora y llena de vida, que ahora vaga perdida por un paisaje desolado,
y en el camino se encuentra con unas pequeñas estrellas que la acompañan. Estas estrellas resultan ser fragmentos de pequeñas constelaciones que comienzan a marcar un camino en su deambular y que la llevan hasta un fragmento de la mano de esa estatua que vimos al principio. En él, Gris rompe a llorar y al hacerlo, se revela el primer color, el rojo. Las estrellas que Gris lleva consigo ascienden al firmamento y muestran por primera vez una especie de escalera o camino que asciende hacia lo que parece la salida de este mundo onírico en el que ha caído, pero dicha escalera está incompleta. Así se presenta el objetivo de Gris en esta historia, recuperar todas las estrellas para completar la constelación y así poder regresar a su mundo. A partir de aquí la dinámica del juego es bastante simple. Gris deberá resolver puzzles en forma de diversos tipos de plataformas que irán cambiando y aumentando la dificultad a medida que vaya recuperando colores a través de los distintos niveles de un mundo que cada vez nos recuerda más a un sueño o a una especie de mundo subconsciente. Cada color aporta un nuevo tipo de construcciones, puzzles cada vez más complejos y le otorga a Gris una habilidad nueva, ya que ella puede transformar su vestido en distintas formas para adaptarse a cada uno de los niveles y resolver cada uno de los puzzles. El mundo rojo se revela como un paisaje desértico, con extrañas construcciones que combinan roca y metal, en forma de molinos, globos, abanicos y otras referencias constantes al viento. En este mundo existen además criaturas insectoides que utilizan las rocas como guaridas de un modo similar a los cangrejos ermitaños, y extrañas aves con formas casi marinas que ondean en el cielo aparentemente ajenas a nuestra presencia. Este lugar, sin embargo, está azotado por violentas tormentas de arena, que Gris tendrá que sortear o resistir para que no le arrastren y le hagan retroceder. Para ello deberá volverse más fuerte y aprender a convertirse en un bloque de piedra. Al recuperar el verde, este se mezcla con el rojo y revela un paisaje radicalmente diferente. Un bosque lleno de sonidos de pájaros y otras tímidas criaturas que viven en el suelo y se esconden a su paso. No cabe duda de que este mundo nuevo está lleno de vida, y en él, Gris logra hacer su primera amistad, Komorebi. Un pequeño y adorable habitante del bosque hecho de hojas y piedra. Komorebi actúa de compañero durante un breve tiempo y ayuda a Gris a completar el nivel mostrándole los caminos secretos del bosque. En este nivel se manifiesta también por primera vez la figura antagónica de la historia, la oscuridad. Nivel es Karasu, una criatura o espíritu con forma de golondrina negra que nos impide el paso utilizando un canto agudo y chirriante, y que Gris debe combatir utilizando el sonido de las campanas junto con su nueva habilidad para realizar dobles saltos, planeos e impulsarse verticalmente. Recuperado el azul, vuelve la lluvia, y Gris comienza un largo descenso por grutas oscuras y laberínticas, llenas de bioluminiscencias y cuevas de cristal, donde aprende la habilidad que le permite moverse en el medio acuático y bucear a grandes profundidades. En el camino se cruza con un sinfín de criaturas marinas y descubre bellos arrecifes subterráneos. Atraviesa zonas realmente sombrías en las que debe encontrar pequeñas luces que la guíen, hasta que llega a una zona demasiado oscura como para aventurarse sola.
Las estrellas que debe conseguir le guían hasta una tortuga a la que debe despertar para que le alumbre en su descenso hacia las profundidades, y donde la oscuridad vuelve a impedirle el paso como Unagi, un leviatán con forma de anguila que la persigue insistentemente tratando de devorarla. El último color que recupera es el amarillo, que llena el cielo de estrellas y el mundo de luces. Gris asciende de nuevo y aparece en un mundo lleno de bellas construcciones de cristal, cuyo reflejo simétrico invierte la gravedad cada vez que ella salta o traspasa el límite que marca el reflejo de las dos realidades. En este nivel, las luciérnagas iluminan arquitecturas ocultas que solo pueden verse cuando las luces brillan o se producen destellos, y en él, Gris consigue finalmente recuperar su voz. Una habilidad que le permite hacer florecer la vida y revelar y activar mecanismos ocultos. Finalmente, Gris logra reunir todas las estrellas y completar el camino de las constelaciones, y parece que ha llegado al final de su camino, quedando delante de ella tan solo el ascenso hacia las estrellas. Si hemos logrado llegar hasta aquí y desbloquear la escena secreta, veremos además una pequeña secuencia en la que encontraremos a una pequeña Gris junto con otra figura con la misma estética y el mismo color de pelo, pero mucho más mayor. Su rostro, su pelo, la posición de sus manos, el parecido entre ambas, vemos cierta familiaridad, pero la simbología definitiva es la estrella que guarda entre sus palmas, que nos recuerda en cierto sentido al modo en el que Gris levita cada vez que se sube a las manos de la estatua para recuperar colores, como si ella hubiera sido la estrella de la figura femenina que hemos estado viendo una y otra vez en las distintas partes de los escenarios. Gracias a esta pequeña escena oculta entendemos rápidamente que dicha estatua representaba constantemente a la madre de Gris, que las estrellas que hemos tenido que recuperar durante nuestra aventura eran sus enseñanzas o sus recuerdos, si queremos verlo así, marcándole siempre el camino a seguir a través de las constelaciones. Es en este punto donde la historia que acabamos de vivir cobra todo el sentido y en el que nos damos cuenta de que todo el viaje de Gris representaba la superación de la depresión que le provocó la muerte de su madre. Así pues, cada color representaría no solo los pilares fundamentales que Gris debe reconstruir en su vida, sino también las fases del duelo. El rojo es la ira, representada en las violentas tormentas de arena que nos impiden avanzar y nos arrastran de manera intermitente, o en las motas rojas de acuarela que recuerdan a la sangre y que representan el dolor de la pérdida y la necesidad de volvernos más fuertes convirtiéndonos en un bloque de indiferencia. Aquí Gris aprende a ser perseverante contra la adversidad y a no rendirse o dejarse arrastrar por la situación. El verde podría representar la negación, ya que es justo cuando aparece Karasu, un enemigo que en ningún momento nos ataca o nos daña directamente, solo nos grita y nos empuja, nos impide avanzar y aceptar la realidad. Es un obstáculo que nos grita un contundente no cada vez que intentamos acercarnos. Este color también representaría la predisposición de Gris a recuperar los lazos de amistad con el resto del mundo, como le ocurre con Komorebi. El azul es la depresión, representada en un mundo oscuro con un descenso que no parece tener fin y en el que nunca parecemos tocar fondo. La música alterna sensaciones de vacío y densidad, como el fondo del océano, transmitiendo en todo momento una sensación tenebrosa a la par que entristecida. Es aquí donde nos acercamos más peligrosamente a la oscuridad que nunca, hasta el punto en el que amenaza con lograr engullirnos, como nos ocurre cuando nos persigue un agui, y del que salimos gracias a que alguien, en este caso la tortuga, nos ayuda y nos da el empujón que necesitamos para retomar nuestro ascenso. El amarillo es la negociación, en el que Gris debe sopesar los pros y los contras de la pérdida, simbolizado a través de los cambios de perspectiva constantes a través de la simetría. Las luces que ahora iluminan el mundo revelan todo aquello que antes estaba oculto a los ojos de Gris y que ella era incapaz de percibir debido a su estado de apatía. Y la inversión final de la realidad representa el cambio de la perspectiva de Gris, que comienza a considerar más la parte positiva que la negativa para poder seguir avanzando.
El último capítulo es la aceptación, no solo porque directamente se haya llamado así dentro del título en vez de asociarlo a otro color, sino porque en él ya hemos recuperado nuestra voz y, por ende, nuestra capacidad de actuar y expresarnos para generar cambios positivos en nuestro entorno. Es también donde tenemos una de las revelaciones más importantes de toda la historia, cuando la oscuridad se nos presenta con el rostro de gris y comprendemos que todos los obstáculos y dificultades a los que nos hemos enfrentado durante nuestro viaje procedían de sí misma. Este detalle también es visible prácticamente al principio, cuando caemos en una caverna llena de estatuas tristes y desesperadas, en la que despertamos por primera vez a la oscuridad que surge de nuestra mismísima sombra. En este juego tal es el punto de la afirmación de que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos que, teniendo ya tras ella el camino marcado y el reto concluido, teniendo tan solo que darse la vuelta y correr hacia las estrellas para salir de una vez de la situación, estando tan cerca del final, Gris se deja arrastrar una vez más por su propia oscuridad y esta por fin consigue tragársela, devolviéndola de nuevo al mundo gris y hecho trizas del inicio, de nuevo al vacío y al silencio. La sensación de derrota es evidente, porque por un momento podemos llegar a pensar que todo lo que hemos hecho hasta ahora, todos los problemas que hemos resuelto, todas las adversidades a las que nos hemos enfrentado, no han servido para nada y estamos exactamente igual que al principio. Pero hay algo que sí ha cambiado respecto al comienzo de la historia, y es que Gris ha aprendido durante su viaje y por ello mantiene su voz intacta. Ella es perfectamente consciente de lo que es capaz de hacer y sabe bien cómo salir de esa situación porque ya lo ha hecho antes, con una diferencia. Esta vez no va a intentar arreglar las cosas ni a recuperar lo que una vez ya tuvo, sino que va a permitir que la oscuridad se salga con la suya y la engulla por completo, representando así el proceso de asimilación al aceptar que su madre se ha ido y que no va a volver, pero aún así no está sola. Vuelve a cantar esa canción que solían entonar juntas. La voz de su madre le ayuda en sus recuerdos para poder terminarla. Y así, Gris logra apartar por fin toda la oscuridad de su corazón. Se revela de nuevo, no como Gris lo recordaba, sino como lo ha construido ella misma durante su viaje, con todos los colores y todas las partes de sí misma recuperadas, más completo y hermoso que nunca. Este nuevo mundo representa su nueva vida, sus nuevos objetivos, todo aquello por lo que le merece la pena luchar y gracias a lo cual logra despedirse por fin de su madre y dejarla marchar, no como una metáfora del olvido, sino llevándosela como otra parte más de sí misma, dejando que sus estrellas, sus recuerdos y enseñanzas sean lo que la guíen a partir de ahora y para siempre hacia adelante. Gris no es solo una historia de emociones, de aceptación y superación, es un continuo devenir de belleza en absolutamente todos los sentidos. Cada nuevo escenario, cada nueva criatura, cada nueva animación logra dejarte con la boca realmente abierta. Y todo ello gracias al trabajo del ilustrador y artista Conrad Roset, junto con Alba Filela y Ariadna Cervelló. Pero darle todo el mérito al plano visual sería de lo más injusto, porque la belleza de Gris no radica solo en lo que ves, sino también en lo que escuchas. Toda la parte del laboratorio de sonidos y efectos está cuidada al detalle, pero sin duda lo que logra emocionarte y dejarte sin aliento es la música compuesta por Berlinist. Un estilo minimalista y al mismo tiempo cargado de intensidad y tremendamente emotivo que acompaña la dinámica del juego como lo haría la cadencia de una canción o incluso de un álbum cinemático completo. El juego demuestra una continuidad superorgánica hecha con muchísima elegancia a nivel artístico, pero también a nivel musical. El juego no transmitiría lo mismo sin la música ni por asomo. Del mismo modo que cada color que recuperamos añade una capa más de complejidad al mundo interno de Gris, la música también va añadiendo capas de un modo creativo y consonante, con un cierre y un clímax de los que te ponen los pelos de punta y te arrancan más de una lágrima al final. Así que puede decirse que la belleza de Gris es un 50% arte y un 50% música. Por otra parte, no os voy a engañar, a nivel de jugabilidad, Gris es simple, es muy fácil de completar y sobre todo es
corto, con una media de 2 o 3 horas de duración, dependiendo de si te atascas en algún puzzle o si te esmeras en encontrar los secretos ocultos. Las mecánicas son bastante obvias y están pensadas para no generar frustración. No hay muerte, así que no pasa nada si fallas una plataforma, más allá de tener que volver a empezar desde cero. Tampoco hay momentos de trepidancia extrema, ya que no sientes en ningún momento que la protagonista esté en un peligro real. No hay diálogos ni se usa texto para absolutamente nada. Toda la narración y las instrucciones son puramente instintivas y visuales. La intención del juego es proseguir la historia y crear una sensación de continuidad que no se interrumpa con problemas difíciles o bosses imposibles de superar. Aquí prima la historia muy por encima de plantearle un reto al jugador. En resumen, si buscáis un juego difícil que os haga reventaros la cabeza con los puzzles o que tenga plataformas que requieran una habilidad reseñable a los mandos, Gris no es lo que estáis buscando para nada. Sin embargo, si os apetece relajaros, dejaros sorprender por uno de los juegos mejor diseñados y más bonitos de la última década, con una historia preciosa e inolvidable y una banda sonora que te deja sin aliento, os lo recomiendo con un 10 de 10. Y de hecho, os recomiendo jugarlo con cascos y en pantalla grande para que no perdáis detalle. Eso es todo, ahí queda y que suspeten con amor.